de la República y hacemos un llamado urgente para que voten en contra. Exigimos a las senadoras y senadores no violar nuestra Constitución y no aprobar leyes ni reformas militaristas que vulneran nuestra vida, integridad y seguridad. Al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que detenga su política militarista y revise la estrategia de seguridad pública. Una estrategia bélica continúa una guerra fallida que no puede generar un contexto de paz. A la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que resuelva de manera inmediata las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos pendientes en materia de militarización. El país merece un órgano efectivo de control que defienda la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.